Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de la revista Catarsis. Quédate hasta el final y descubre esta interesante fusión entre la inteligencia artificial y el periodismo digital. La realidad aumentada y la realidad virtual es una poderosa herramienta que están ocupando a favor del desarrollo humano, fusionando el arte, la tecnología y la educación como ejes principales. Yo soy un avatar hecho con inteligencia artificial que representa a Cristina Palapa y te voy a presentar a un artista digital que está rompiendo límites. Hola, bienvenidas y bienvenidos a una edición especial de una entrevista para la revista Catarsis. En esta ocasión estamos haciendo uso de la inteligencia artificial para darle vida a este personaje que ves ahora. Mi nombre es Cristina Palapa, psicóloga educativa y artista autodidacta apasionada por la creatividad artística, dedicada a las artes plásticas y a la enseñanza. Te voy a platicar acerca de nuestro entrevistado de hoy. La cultura mexicana influye profundamente en su arte, destacando en su proyecto La Isla de los Murales Vivientes. Inspirada en la isla y diseñada en estilo maya, esta colección busca despertar la conciencia ambiental, especialmente en los niños, a través de mensajes trascendentales. Su proceso creativo es fluido, inspirándose en cualquier cosa, desde una frase hasta un podcast. Disfruta especialmente de crear vídeos que tocan el corazón y que generan un cambio positivo en las personas. Actualmente, Cristian trabaja en proyectos que promueven el desarrollo humano y la responsabilidad ambiental. En resumen, Cristian Millán es un artista digital comprometido con utilizar su creatividad para generar un impacto positivo en la sociedad, fusionando arte, tecnología y conciencia ambiental en sus proyectos. Su historia es un recordatorio de que todo inicia con una chispa, una inspiración que puede encender un fuego trascendental para el mundo. Desde su experiencia de vida y profesional, Cristian Millán ve el arte como la magia que se produce al expresarse. Para él, la creatividad es la chispa que enciende el fuego, y cuando se fusiona con el arte, se crean obras que trascienden. Su viaje artístico comenzó en la infancia, grabando vídeos con la videocámara de su padre y narrando historias con sus muñecos y juguetes. A los 8 años, su amor por los vídeos se consolidó al descubrir una caricatura similar a sus creaciones. Este amor se intensificó cuando vivió en Isla Olbox, donde experimentó la influencia positiva de sus vídeos en la comunidad y decidió utilizar su arte para contribuir al desarrollo humano y ambiental. Bienvenido a este espacio virtual, Cristian Okmillandi. ¡Hey, chicos! Desde tu experiencia de vida y profesional, ¿cómo crees que el arte está relacionado con la creatividad? Cuando hablamos de arte, la palabra creatividad está detrás. El arte es la magia que se produce cuando nos expresamos. La creatividad es la chispa que enciende el fuego. Y cuando la creatividad y el arte se fusionan, se logran obras que trascienden. ¿Por qué decidiste dedicarte a la creación artística? Recuerdo que desde muy pequeño amaba la videocámara de mi papá. Fue él quien me enseñó a grabar mis primeros videos y a reproducirlo en la televisión grande. Así que sin darme cuenta, de pronto, yo era el sobrinito que andaba grabando las fiestas familiares con la videocámara de papá. Cuando tenía 7 años, un día se me ocurrió la grandiosa idea de hacer una historia en video y que los personajes fueran mis muñequitos de colección, soldaditos de plástico, carritos Hot Wheels que tenía. Entonces, como a los 7 años yo no tenía idea de que existían programas de edición de video, ni siquiera sabía lo que era la edición de video, pues grababa las escenas y yo mismo hacía diferentes voces mientras contaba una historia, y para hacer los cortes directos tenía que ir a la televisión a reproducir el mini cassette y después parar en el momento preciso donde quería pasar a la siguiente escena. Recuerdo haber tardado días enteros después de la escuela para terminar mi video. Y cuando al fin lo terminé, se lo mostré a mis papás, sin darme cuenta que les había encimado el video de mi primera comunión. Les encantó la historia, pero me castigaron la cámara un tiempo. Tiempo en el cual no me quitaba de la cabeza que quería seguir grabando con mis muñequitos más y más historias. En mi cabeza había muchas historias que contar. Le platiqué de esto a mis papás, amigos, tíos, etc. Pero nadie hizo clic con mi idea. Para cuando cumplí 8, un día mirando la televisión temprano, vi una caricatura de historias hechas con muñequitos, justo como la que yo había creado a los 7. Eso me inspiró mucho y me nació el amor por los videos. Amor que explotó recientemente cuando me fui a vivir a Isla Holbox y me di cuenta que podía influir en el corazón de las personas a través de mis videos y nuestros proyectos de arte digital. En Isla Holbox conocí a un mundo de gente de todo el mundo, diferentes profesiones, religiones, culturas, etc. Muchas de esas personas me alentaron a explotar más y más mi potencial artístico. Ahí conocí familia de vidas pasadas
y grandes maestros y maestras que me inspiran a diario. También conocí a César, un gran maestro que me enseñó la realidad virtual, de manera que me enseñó una herramienta que cambiaría la manera en que las personas ven videos para siempre. Vivir en Isla Holbox, estoy completamente seguro de que le cambia la vida a las personas. Ahí las personas aman la isla y muchos hacen cosas increíbles por ella, como el grupo de Azul Turquesa, que organizan limpiezas masivas en kayak por los manglares y que sacan y vuelven a sacar kilos de basura. Me tocó ver cómo llega basura de productos de Japón, botes de medicina, hasta frigobar. Una vez hubo un incendio enorme en un hotel muy hermoso, que gracias a Dios y a todo el amor que le han puesto, ya está igual de hermoso. Otra vez se llama Casa Tortugas, y vi cómo la isla entera se unió a tratar de apagar el fuego, pero también vi cómo arriesgaban sus vidas para proteger su lugar. En verdad, nunca voy a olvidar esas imágenes. El incendio no cedía, y había gente con cientos de cubetas, había gente dentro del mar con bombas para el agua, cientos de personas de todo el mundo, porque hay mucho turismo extranjero. Para mí fue muy inspirador ver a miles de personas de todo el mundo luchando para salvar parte de este increíble planeta en el que vivimos. Pero también vi la parte arriesgada de personas que se metían sin tener conocimiento y sin medir peligro. A varios señores casi les caían palmeras encima. Algunos se metían en chanclas y el fuego se las deshacía. Fue entonces que decidí salirme de la fila de echar cubetazos y me puse a grabar. Como estaba arriesgando la vida las personas de todo el mundo, me di cuenta que fusionar el arte y las ganas de contribuir al desarrollo de la humanidad es una de mis misiones en esta vida. Fue entonces cuando nació Yo Amo Holbox, y junto con César pusimos manos a la obra. La primera acción fue hacer un video que anexaré aquí. Fue incomparable la sensación de felicidad que pudimos contribuir en la activación de las personas que vivíamos ahí, para capacitarnos y saber qué hacer en caso de que se repitiera alguna situación similar. Esa noche, después de la capacitación con el grupo de bomberos, decidí que quería hacer cosas buenas por el mundo con mis videos. ¿De qué manera ha influido la cultura mexicana en tu arte? Después del video, decidimos hacer una colección de murales que despertara la conciencia ambiental, principalmente en los niños, pero también en personas de todo el mundo. La colección se llama La Isla de los Murales Vivientes, y es una colección inspirada en personajes de la isla. Algunas voces son de personas de la isla. Todos los personajes son inspirados en personas que César o yo conocimos en la isla. También quisimos respetar nuestra cultura al diseñar los personajes en estilo maya, así como la aparición de Kukulkán, y cómo va dirigido a niños, es una colección de niños con máscaras. Cada mural tiene vida y cada mural tiene un mensaje muy importante que contarte. Si recorres los 7 murales, habrás recorrido la isla entera y además habrás aprendido algo que el planeta entero te lo va a agradecer si lo pones en práctica a partir de esta experiencia. También decidimos colocar la colección permanente en el muelle principal, para que personas de todo el mundo y que no pueden caminar o solo vayan de paso puedan llevar consigo este trascendental mensaje a través de nuestra cultura mexicana. Como artista o creador, ¿a qué barreras externas e internas te has enfrentado y cómo las has superado? Gracias al universo, siento que a mí no me han tocado esas barreras de las que me hablas. Más bien me han tocado topecitos, pero solo basta con que enfoques tu objetivo y los brinques, sí con precaución, pero nunca con indecisión. ¿Cuáles han sido los factores positivos que te han impulsado en tu carrera creativa y cuál ha sido su impacto? Uf, muchísimos. Me siento muy afortunado con el universo y muy agradecido porque siempre me ha puesto personas buenas en mi vida, grandes maestros, en verdad personas muy sabias que quiero, respeto y admiro mucho. Tuve un jefe que le aprendí mucho acerca de cómo se comunicaba con las personas, cómo podía romper el hielo, y cuando menos me di cuenta, ya podía entablar conversaciones con muchas personas y también romper el hielo. También tuve la oportunidad de trabajar con Silvia Irra. Ella es una maestra trascendental en mi vida. Me enseñó mucho de acerca de cómo ayudar y sobre todo me contagió ese interés por ayudar a las personas, ese amor por el prójimo. Mis padres ocupan el número uno como mis maestros, sin duda alguna. Siempre han estado para mí y me han educado con mucho amor. Mi madre es una persona muy buena con un gran corazón y mi papá, pues mi maestro de video cuando apenas sabía escribir.
Explica tu proceso creativo actual. Yo me inspiro casi en cualquier cosa, en cualquier momento del día, con algún déjà vu, tal vez con alguna frase que diga un desconocido, al correr por la mañana, al leer un libro. Me parece que la inspiración siempre anda volando alrededor de nosotros y solo basta con estar en la frecuencia correcta para que haga chispa y nazca una idea. Después es muy importante anotarla y seguir pensando en eso que te llevó a la idea tanto tiempo como te sea posible, porque ahí es cuando puedes exprimir la idea. Después es necesario poder trabajar en un ambiente cómodo. Yo amo trabajar con luz tenue, vela, y recientemente estoy probando con música clásica. Déjame decirte que es un verdadero deleite. El tiempo vuela cuando es tiempo de editar. Cuando es día de grabar, me gusta arrancar el día saliendo a correr y escuchar un buen podcast. Actualmente estoy escuchando Seminario Fénix, El Arte de la Guerra y No Hagas Lo Fácil, de Juanpa Zurita. La meditación previa a grabar es importantísima. Es ahí donde puedes visualizar qué tipo de escenas vamos a grabar, para horas después hacerlas realidad. Respecto a qué producir y qué no, me gusta mucho trabajar en proyectos que estén a favor del desarrollo de la humanidad. Es decir, si a cosas chidas positivas, que sumen, que compartan conocimiento o buena energía, cosas bonitas. ¿Qué es lo que más te gusta de crear por medio del arte? En esta etapa de mi vida, definitivamente videos, y los videos que más disfruto hacer son los que tocan el corazón. Es decir, que a partir de ese video, algo dentro de ti cambió y eso te hace sentir mejor. Actualmente estoy trabajando en 3 videos dirigidos a jóvenes que les puedan despertar la responsabilidad de aprender, la responsabilidad ambiental y el poder de invertir su tiempo responsablemente. Son experiencias en realidad virtual y el reto es que después de quitarse los óculos, las personas despierten más responsables. ¿Cuáles son tus metas a mediano y largo plazo respecto a la creación artística? A mediano plazo vamos a realizar una campaña en Morelos que va a fusionar arte, tecnología, educación y amor. Queremos que las personas sepan que la elección de ya ponernos las pilas por nuestro entorno, por nuestro planeta y por las futuras generaciones debe de ser desde hoy. También darles la oportunidad de despertar más conscientes a través de nuestras experiencias, con nuestros videos 360 en YouTube y Facebook. A largo plazo, pero no tan largo, me gustaría grabar mi primera película en realidad virtual. De igual manera, voy a dar un gran mensaje que pueda contribuir al desarrollo de la humanidad, que contagie al mundo de amor por el mundo. Para finalizar, ¿te gustaría dar algún mensaje antes de concluir? Sí, me gustaría mucho pedirles que seamos felices. Las personas felices cuidan el medio ambiente, las personas felices no insultan a nadie, las personas felices ayudan a otras personas a ser felices y si nos mantenemos en esa frecuencia, poco a poquito quizás nos toque vivir en un mundo más feliz, con más amor. Si te gustó este artículo, te invito a que le des like, dejes tu opinión en los comentarios y te suscribas a la revista para conocer el proceso creativo de otros artistas mexicanos. Comparte este artículo con tus conocidos. Necesitamos difundir el arte y la creatividad. Por último, no te olvides de seguir a Cristian en su Instagram, donde nos comparte un poco más de su proceso creativo. Muchas gracias, Cristian. Nos veremos en una segunda edición seguramente. Te agradezco infinitamente por concedernos este espacio y tiempo de tu vida para esta entrevista. Yo te felicito por tu trabajo. Gracias a todo el equipo de la revista por el espacio. Que la magia del universo los acompañe siempre. Chao.